In less than 90 days, between April and June of 1980, more than 110,000 Cubans flee Cuba. They come the 140 kilometers from the Port of Mariel to Key West, Florida, in nearly 2,000 boats. En vida, y ahora pudimos lograr salir de ella para vivir feliz. El chamaquito mío, Dios mío, me lo quitaron porque se enfermó y no dejaron salir. Aunque tenía vómito y la señora mía, pues, con las como está aquella allí que no se puede estar, pues ella prefirió mejor quedarse que luego para seguir trabajando, pasando trabajo allí. Lo tuve que dejar. Why do they come? Why are there so many? How do they feel? Soy uno de los tantos que ha aprovechado más o menos esta oportunidad o este desastre para llegar aquí. Y en realidad la sensación que yo siento en ningún momento es de triunfo, ni digamos de una gran alegría, sino es una sensación hasta cierto punto de paz por estar vivo y por haber salido de allí. Pero es la misma sensación que puede sentir una persona que sale de la casa cuando se está quemando. O sea, la casa se quemó de todos modos y yo me salvé la vida, pero la casa se quemó. Sobeida Castellanos, actriz. Yo, la experiencia que tengo es que yo decidí venir, salir de Cuba porque recibí la visita de familiares míos que viven aquí hace muchos años. Y realmente la represión es tan grande que uno mismo llega a reprimirse y yo ni siquiera había pensado en salir, porque yo misma me lo bloqueaba. Entonces, desperté cuando tuve el choque con mi familia y me di cuenta que yo tenía algo muerto. Entonces, me di cuenta que ellos estaban vivos, estaban llenos de ilusiones y de ideas, y que yo estaba muerta.